de nuestros compañeros y compañeras, estamos estimando que el PRM pueda ganar hasta el 70% de todo el territorio. Esto así, que si lo del 2020 fue una ola, compañeros y compañeras, que los amigos de la oposición se preparen para un gran tsunami electoral. Ahora bien, el triunfalismo es aliado de las derrotas. El triunfalismo solo contribuye con las derrotas. Nosotros debemos hacer cuanto esté en nuestro alcance para asegurar y consolidar el posicionamiento que hoy exhibe el partido. El triunfo tiene que encontrarnos en las calles, como siempre, visitando a los que no están hoy aquí, compartiendo con nuestros contrarios históricos, muchos de los cuales, llamados por el gran gobierno que impulsa el presidente Abinader, quieren venir a apoyarnos. Debemos de visitar a los compañeros que no están interesados por la política, a nuestros vecinos, que muchas veces por ser los más próximos, son los que menos atención les damos. Que no quede un ciudadano o ciudadana sin visitar, sin conversar, sin hacer un compromiso directo con ellos, sin traspasarle un plan de trabajo o poder socializarlo. Compañeros, el triunfo de nuestro partido tiene que encontrarnos en humildad, trabajando como siempre lo hizo José Francisco Peña Gómez, como sigue el ejemplo de Hipólito Mejía y como lo sabe.